Vámonos. Okay, so my friends, we're gonna make this video, and this is gonna be special to all of you. This is para todos ahí, especialmente siempre los que me han estado ahí pidiendo y exigiendo. Porfirio, enséñanos cómo hacer el stencil. Okay, so for all of you, my friends, that always ask me, hey, Porfirio, show us how to make the stencils. So today is the day. Hoy ya llegó el día de hacerlo. Okay, so let's make it, my friend. Look it. We just printed this huge. And then now we're gonna cut all this. Vamos a tener que cortar todo. Lo vamos a imprimir en grande y la vamos a imprimir. Lo vamos a recortar con esto. You got it? Con esto lo vamos a cortar. Okay, one of the most important things. What is? We just need to relax, to enjoy, to cut all this by hand. Vamos a relajarnos, vamos a cortarlo esto a mano, con calma. Take it easy, bro. Relax. Vamos a relajarnos, cortar y todo eso, bla, bla, bla. Okay? ¿Comprende? ¿Entienden? Ok. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a pintar. Después lo vamos a pintar. Son muchos los que tenemos que cortar para hacerlo con calma. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok. Ya les dije, lo más importante tenemos aquí. Aquí tenemos que recortar. Saber qué color va a llevar cada lado y vamos a tener que recortar eso. Por ejemplo, podemos cortar los negros, los oscuros. To make the shadows, we have to cut those black, dark. And then we have to cut those lights. Y luego cortaremos las luces, las zonas claras. Después, cortaremos, por ejemplo, lo verde. Then we have to cut those green, and then those purples, and then those skin color, y luego el color de la piel, las diferentes tonalidades, all those different tones of skin colors. So then, yeah, of course, we're gonna make it like 7, 8 stencils, como 7 o 8 moldes tenemos que hacer para que nos salga el diseño que queremos por fin. Y entonces después vamos a hacer la prueba, qué tal quedó, and then we finish all this, of course. We have to practice to check if everything is correct, if everything is in the proportion. You got it? Si todo está bien proporcionado en su lugar cada uno. A veces no sale, volvemos a arreglar y cosas así. So, one of the most important thing is just to enjoy the moment when you cut. Una de las cosas importantes es disfrutar el momento para cuando lo vamos a cortar. Okay? So, okay. I show you. What else? ¿Qué más? ¿Qué más se les hace complicado? Okay? Después de todo esto, tenemos que retocar las zonas que no quedó, porque a veces no quedan las cosas que queremos. Entonces, relajarnos con calma, vamos a hacer el proceso a la revisión y vamos a ver dónde nos falló. When we finish all this, sometimes it doesn't look how we want. So then, of course, we have to retouch to fix all those things, and then we're gonna make it again, okay? So that's the best way to make it stencil. And the one of the best thing with the stencils that you can make when you did, you can create 2, 3 different. So that's another thing that has great, that has this kind of stencil to make you another 3 paintings, like same thing, but in different way, right? Podemos hacer con esto, cuando lo bueno de tener los moldes es que después podemos pintar 2 o 3 o 4 con diferentes fondos o diferente manera y se nos facilita, pero lleva tiempo cortarlo, por supuesto. It takes time to cut all this. Yeah, this is the way I do. This is the manera que yo hago, okay? So my friend, I just want to let you know. Solo quería hacerlo saber, okay? Bueno, espero que lo disfruten, okay? La cosa de disfrutar. Okay, vamos a empezar. Yo creo, por ejemplo, aquí tengo una imagen que voy a recortar. Voy a recortar esta zona verde oscuro, okay? This zone of dark green, that's what I'm gonna do when I'm gonna cut, okay? Entonces, bueno, ¿qué complicado puede ser eso? Nada. Okay, wait, so here we go. Aquí vamos, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Right here. Yeah.
Okay, ready? Let's see. Check this out. ¿Vale? Ok, por aquí vamos a cortar esto. Aquí voy, aquí voy. Aquí voy. Listo. Obvio. Ahora vamos a voltearlo con la punta y lo vamos a cortar de esta manera. Frack, ya lo tengo. Leo esto. Y mira, cuando haces un buen corte, when you make the nice coat, look. You got it? Ok. So now, my friends, what else? ¿Qué más? Lo que sigue. Otra zona verde, oscuro, que voy a cortar. Ok, look, check this out. You got it? Pay attention, please. Pongan atención, chicos. Ok. El secreto de los dioses. The God's secret. Ok. Con esto se van a volver super poderosos. Van a romper los límites. Ok. Yeah, I got it. Oh. A ver, vamos a ver qué más falta. Por acá, creo que hace falta otro. Justo aquí. Right here. Woo! Yeah, look it. Got it? That's the best way, okay? Esa es una manera. A ver, vamos a ver. Creo que aquí tengo otro. ¿Lo están viendo? Poniendo atención, okay? Pay attention, please, okay? Pongan mucha atención, parceros, amigos, compañeros. Ok. Crack, sos un crack. Ok, ¿qué más vamos a hacer aquí? Creo que hace falta esto, ya. Yeah. ¿Lo están viendo? Muy bien. Listo, ya está. Ahora vamos a ver qué más. Ok. Vamos a ver. Creo que esta zona también le hace falta un poco de... Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Tequila, yeah, tum 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 tum. Tequila. Ta 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 ta. So you got it? Entonces ya lo tienen. Okay, esta manera vamos haciendo. So my friends, this is the best way to make. I mean, this is the way I do my stencil. De esta manera yo hago mis stencil, okay? Entonces, bueno, ya les estoy enseñando. Pongan mucha atención cuando hagan. Impriman todo del mismo tamaño, por supuesto. Okay? When you print all this, make all the same size, of course. And then you just put it in another piece of paper. Y pónganlo ustedes en otro papel más grueso para que les sirva, porque esto está muy delgado. Okay? Oh, if you can print this directly in this big paper, it's SBS paper. Ese de ese papel de 18 puntos. Okay. Les digo cuánto del tamaño de grosor. Ok, le voy a decir 18 puntos SBS papel, 310 gramos. Ok, 310 grams of paper, of this paper, SBS paper. Ok, alright. Ok, so yeah, I just told you, ya se lo acaba de decir. Entonces, ¿qué más necesitan saber ustedes? Hay muchas formas de hacerlo. There's too many ways to make it, my friends, okay? I mean, this is an art, of course. Es un arte también hacerlo, poco a poco, cortarlo, disfrutarlo. Se desestresa uno mucho. This is relaxed when you make it, you know? It's very relaxing, actually. Me relaja demasiado cuando yo hago mis stencils. Lleva tiempo, a veces lleva 3 días, 4 días para hacerlo. Sometimes take 3 days or 4 days to make all this. Believe it. Yeah, I know, it's crazy. But when you want to make it great, beautiful, yeah, it takes time. Okay, cuando quieren hacer las cosas bonitos, así con mucho cuidado, con mucha calma, sí lleva tiempo. Te vas a llevar, wow, 3-4 días, okay? So, what else? ¿Qué más? Hay que disfrutarlo, lo que nos gusta, okay? Enjoy whatever you want to do, my friend, okay? So, have you enjoyed? Espero que le hayan disfrutado. Y bueno, si ya saben que si les sirvió esto, ya saben qué tienen que hacer. Coméntenme, hágame saber, ¿qué quieren saber? Okay, let me know if you like this, what you think, let me know what you think, okay, my friend? Comment, make your comment, put some like, make some likes, hagan sus likes. Y si les interesa esto, suscríbanse también para que puedan ver más videos de lo que vamos haciendo aquí con Porfirio Jiménez Art.
So if you want to know more about this kind of art, my friend, just subscribe to my channel, Porfirio Jimenez Art, okay? And then you will know, you will see more videos like this kind about the spray paint, okay? Y van a estar todos enterados acerca del spray arte, spray paint art, Porfirio Jimenez, okay? So my friend, thank you very much. Gracias. Gracias. Oh, wait, what music do we listen in right now? Okay, I'll show you. Los Lobos. Estamos escuchando Los Lobos. Wanna be like you. Quiero ser como tú. Los Lobos. El mariachi, desesperado. Desesperado. A ver, vamos a ver. Mira, tequila. La guacamaya. Los Lobos. ¿Qué más? Lost to me. Canción del mariachi. Yeah. Un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Okay, so my friend, thank you very much. Gracias por mirar. Okay, thank you for watching this video. Okay, see you later in the next one. Okay, vamos a vernos en el próximo video pronto. Okay, thank you very much. Stay safe. Manténganse salvos con calma. Okay.